Vamos a cortar el queque, chica. We're gonna cut the cake. Vamos a cortar el queque, chicos. Una sonrisa. Eso. Vamos a cortar el queque, chicos. Ok, vamos. A cortar el queque, Karen. Oh, yummy. ¿Qué es esto? Es made out of cassava. Lo hizo la mamá de Rocío y Mati. Vamos a cortar el queque. Oh, Margarita. Vamos a cortar el queque. Vamos a cortar el queque. Vasos no hay. Pues, ahí habían unos en esa. Están todas las mesas. Lo que hay ahí. Margarita, ahí donde está el café, ahí tienen que estar los vasos. Vaya, no, ¿de veras? Pase. Estamos hablando con la hermana. No. No, rico, bueno. El soporte. Sería como un pájaro herido. El pastor de la iglesia y del cuerpo de diáconos, queremos darle gracias a Dios primeramente por haberle dado un año más de vida a usted. Y no quisimos poner 70 en el pastel porque ya es mucho repetir 70. Este es el mío, ¿no? Sí. Y tampoco quisimos poner velitas porque se nos podía quemar el pastel. Entonces, pero sí queremos darle gracias a Dios por su vida, por un año más de vida y también por Carmina, porque para los que no saben, celebramos siempre el Día del Pastor y también el cumpleaños del pastor, ¿no? Y yo me sentía muy contenta cuando leía lo que Otto había escrito del pastor y yo decía, Otto se quedó cortito en lo que puso. Y una de las cosas que a mí siempre me ha, le he dado gracias a Dios, me ha gustado de los pastores, que han sido unas personas íntegras,
gracias a Dios, yo tengo 25 años de conocerlo, así me ha parecido que es una integridad, y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque en estos tiempos es difícil encontrar personas que amen a Dios y que sean íntegras y que amen a sus ovejas también, ¿no? Gracias a ellos, porque no son pastores trasquiladores, y yo por eso le doy gracias a Dios. Y pastor, de verdad, nosotros nos sentimos muy contentos y damos gracias a Dios. Y como el pastor me decía, Rosy, esto es conmigo ahora, pero igual con lo que vengan atrás. Yo le decía, pastor, que se tarden un poquito los que vienen atrás. Pero sí le pedimos al Señor que le dé muchos años más de vida a usted, que le dé fuerzas, fuerzas como las del búfalo, que le dé mucha salud junto a Carmina. Y Carmina, gracias también por tu ministerio, porque tus clases, tus enseñanzas son de mucha ayuda para nuestras vidas. Y la verdad que son unos siervos que Dios tiene en nuestra iglesia, unas columnas. Y nosotros, bueno, yo le doy gracias a Dios porque nos ha puesto a ayudarles a ustedes a colaborar con el ministerio que Dios nos ha dado. Así que nos sentimos muy contentos. Y bueno, ya no hablo yo porque va a hablar de mi hermano Ricardo. Yo también quiero dar gracias a Dios por la vida que de día en día, ¿no? Cada domingo están presentes. Yo los admiro en su puntualidad y por el testimonio de ellos, que han sido de mucha bendición para mi vida, y yo sé que para todos. Así que por eso yo doy gracias a Dios por ellos, y les deseo lo mejor para ellos. Muchas gracias, mis hermanos, por este tiempo que me permiten. Altamente agradecido con Dios y también por estos años de nuestro hermano pastor Eusebio, al lado de su compañera de vida, hermana Carmina, que también están para cumplir sus 50 años de matrimonio. Cosas que para todos nosotros como iglesia son ejemplo, porque ahora cuesta llegar a los 25 años, no digamos 50 años. Y dígamelo. Y a mí también. 52. Entonces eso no es fácil, ¿verdad? Adiós, gracias. Ella, pero se puede. Me ha aguantado a mí. Viva ella. Así es que ustedes también se han aguantado, y ahora juntos celebran y celebramos los años de nuestro hermano pastor. Y a cada uno de ustedes, altamente agradecido con todo, porque de una manera u otra han hecho esfuerzos para estar acá. A Dios gracias por este hermoso día que nos está permitiendo. Y yo quisiera leer, dar lectura a unos versículos de la palabra de Dios. Y voy a leer de esta manera. En el libro de Hebreos, es una carta muy especial. Dice, cuando nosotros vemos el capítulo 13, que es el último, vemos tres versículos muy maravillosos que hablan de los pastores. Y yo quisiera dar lectura en este momento a esos versos. Dice la palabra de Dios así, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17 dice así: así obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y el 20 y el último dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Así es de que vamos a darle gracias a Dios, unidos todos acá en esta tarde, por la vida de nuestro hermano pastor. Amén. Porque qué mejor darle gracias a Dios y hablar las cosas reales y verdaderas cuando uno está vivo, ¿verdad? Entonces, hermano pastor, de toda la iglesia de Brasbio, del 804, reciba nuestro más agradecimiento a Dios y a todos, a ustedes y a su hermana y esposa, hermana Carmina, por todo lo que hacen por nosotros. Un buen ejemplo. Siempre están para ayudarnos en la palabra de Dios, y aunque muchas veces la palabra venga para nosotros como miembros fuerte, pero ustedes tienen la grande responsabilidad
de hablarnos con la verdad, como la palabra de Dios nos dice. Dios les bendiga y les guarde, y ahora oraremos por ti. Padre Santo y Dios Eterno, en esta hermosa tarde que tú nos permites en este lugar, en este parque, unidos aquí, Señor, te decimos gracias, Jehová, en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo, por la vida, por la salud, por los 70 años de vida que le has permitido a nuestro hermano pastor, al lado también, Señor, de nuestra hermana Carmina y su familia. Padre, gracias por la familia pastoral y por la vida de ellos. En tus manos les ponemos. Ayúdales en sus luchas, en sus pruebas, sus tentaciones, sus debilidades, Padre. Gracias por la grande responsabilidad que ellos tienen a cargo de nosotros. Ayúdales para seguir adelante. Y nosotros, Señor, como pueblo, como iglesia, también ayúdanos para poder, Señor, orar por ellos, bendecirles, clamar a favor por ellos, Señor, y que tú les des nueva fuerza, siempre años más de vida delante de tu presencia en la iglesia 804, también, Señor, al lado de su familia y de todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Santo. Amén. 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 Am